se dedica a la mejora de calidad de todas las personas con discapacidad intelectual de la comarca. Y son varios los usuarios que son usuarios nuestros de nuestra comarca. Por tanto, agradecerle a ellos el esfuerzo que van a realizar y, como he dicho anteriormente, para agradecer tanto a los organizadores como a los artistas y, bueno, y que la gente, pues, que acuda a esta exposición y que, bueno, dentro de sus posibilidades, pues, que colabore. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias a vosotros, Antonio, porque la labor que hacéis, como he dicho anteriormente, es inmensa. La otra asociación es la asociación mismo es por la investigación que se está realizando fuera de España, en Estados Unidos, y están, pues, intentando de, pues, mejorar la detección, que se detecta un poco antes y todo. Diego Bernal está aquí y yo iba a decirnos unas palabras. Buenas noches, gracias a todos por venir y darle las gracias al coro rociero por las dos piezas tan bonitas que han tocado. Yo no soy muy, soy parco en palabras, pero la verdad es que la solidaridad de la gente por toda España y también por aquí, por la región de Murcia y eso, nos hace seguir trabajando día a día por los niños, por María Isabel, por todos los niños que tenemos con síndrome de Angelman. Es cierto, como ha dicho Juan Francisco, que hay una investigación en marcha en Florida. Nuestra preocupación es conseguir que la tercera fase del proyecto de esa investigación venga a España, en concreto a Madrid, a un hospital de Madrid. Y en eso estamos volcando todos nuestros esfuerzos, en recaudar móviles, esta exposición que creo sinceramente va a ser un éxito. Y la verdad que agradecer tanto a los fotógrafos como a la asociación de ASCOM su generosidad. Y bueno, pues darles las gracias y nada más. Gracias a vosotros también, pues, porque lo hacéis desinteresadamente y yo creo que entre todos podemos conseguir mucho. Otra de las entidades que se abocó desde el principio fue nuestro ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento, desde que se le propuso la idea con su concejal José Francisco, con el cual hablamos desde un principio, se volcó y todo lo que se le ha pedido para esto ha estado de su mano, todo nos lo han dado sin ningún reparo. Un poco más que añadir, ¿no? Yo creo que la exposición habla por sí sola. Sí quiero felicitar a los artistas por el trabajo, con la fotografía en sí y por el trabajo que supone también pues montar la exposición y, por supuesto, por los fines a los que va destinado, ¿no? Yo creo que eso habla por sí solo. Además de sacar a la luz, pues, un trabajo que nos da la opción de poder verlo y además de poder adquirirlo y, por supuesto, con esa aportación, pues, va destinado en este caso a la ayuda del síndrome de Angelman y de ASCOM. Yo creo que eso es más que suficiente, pues, para comprar fotos en las que muchos de nosotros, pues, estamos representados. Yo creo que es muy atractiva, pues, para la gente de Caravaca. Siempre la temática de la fiesta es muy recurrente y además espectacular. Así que felicitaros y agradeceros de verdad el trabajo desinteresado por el que habéis hecho y los fondos que van destinados a lo que habéis pensado destinar. Por eso el ayuntamiento siempre ha estado a vuestro lado en esta exposición. Muchas gracias. Pues nada, seguimos con la exposición y, al igual que hemos empezado, el grupo rociero, Santísime Veracruz, pues va a terminar con una pieza y seguimos viendo la exposición. Muchas gracias. Ah, bueno, perdón. Tengo que hacer un agradecimiento porque la empresa, ahora que he visto a su representante Paco, por favor, ven, de Fotopri, en Caravaca, la empresa Fotopri se ha portado muy generosamente con nosotros. Esta fotografía nos la ha revelado, nos la ha puesto en Caravaca a un precio muy módico, porque estas fotografías valen dinero.
la empresa Fotoprint de Barcelona y aquí en Caravaca, que estaba la empresa también aquí, se ha volcado desde el primer momento y gracias a ello ha sido posible de que podamos tener estas fotografías porque valen mucho dinero. Paco, quiero que estés con nosotros por lo menos en la foto y en el grupo. Y el grupo Rocío se continúa. Frontera de Andalucía.